Guerrero. Seguirme en Instagram, siempre estoy publicando mis entrenamientos, dietas, ideas sobre alimentación, un montón de fotos, así que ya sabéis, darle caña. ¿Qué pasa, guerreros? Ya estamos otra vez aquí en la cocina, que es lo que a mí más me gusta, y por lo que veo a vosotros también, porque me estáis siempre preguntando... ¡Ay! 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 Es que vengo de hacer el cardio mañanero, hoy es domingo, y tal cual he venido, mira, digo, voy a ponerme a grabar porque voy a preparar el desayuno, así que estoy un poquito más acelerado. La cosa, que me estáis pidiendo muchas recetas en plan de dulces, para desayunar, para merendar, porque os gusta mucho comer, ¿eh? Pues a mí también. Así que hoy traigo una receta que yo utilizo sobre todo los fines de semana, porque puedes usar entre semana, la puedes usar para el día a día, pero te digo una cosa, pierde la gracia. Y mola que sea especial, que sea algo diferente, porque así te sacia más y te sabe mucho mejor, créeme, es mejor. Yo la utilizo en plan... Créeme, yo la utilizo solamente los fines de semana y casi siempre los domingos. Y es una manera de, por lo que te digo, de disfrutar y de hacer una comida diferente, cambiar totalmente la alimentación, pero no saltarte la dieta, que es lo más importante, ¿vale? Así que voy a haceros unos gofres que vais a flipar. Yo lo voy a hacer en gofres hoy, ¿vale? Porque tengo una máquina para hacerlos, porque me la compré, porque soy un loco de esto, ya sabéis, y tengo mil máquinas para hacer mil cosas, que más adelante poquito a poco os iré enseñando. Entonces, la podéis hacer con una máquina de gofres, que si no tenéis, que es lo normal, la verdad, no tenerla, pues podéis hacer tortitas con esa misma masa y os van a quedar que te cagas. Lo suyo, que si hacéis tortitas, sea en una plancha, que esté nueva, que no esté rayada, para que no se os pegue. Porque si no, pues cuando le deis la vuelta, tal vez se quede la mitad de aquí, la mitad de aquí, la mitad en la paleta y sea una porquería de tortitas y quien se las vaya a comer te diga, te las comes tú, crack, ¿vale? Así que, vamos al lío. Receta muy fácil, muy rápida y vas a ver que flipas lo buena que está, ¿vale? Pam, 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 pim, pum. Y vamos con los ingredientes. Como os he dicho, muy, muy fácil, rápido de hacer. Así que sin pereza ninguna, te pones el domingo, 10 minutos lo tienes y vas a ver que están de lujo. Ingredientes, harina, ¿vale? Que tenga, a ser posible, harina, ¿vale? Que tenga levadura. Sí, ¿no? Levadura, que luego me confundo siempre. Yo utilizo esta, que es de pizza, ¿vale? Que dirás tú, pues si estás loco, no, da igual, es lo mismo. O sea, simplemente te ponen elaborado para pizza especial, pero porque lleva la levadura, que es lo que va a hacer como que crezcan un poquito, ¿vale? Importante. Un plátano, un huevo, un yogur natural, este tiene un poquito más de proteína y así pues le añades proteína al desayuno, pero es lo que le va a dar un poco que esté esponjoso, que no sea ahí una masa masiva. Leche, yo suelo utilizar esta de almendras sin azúcar, ¿vale? Para no añadir nada de azúcar, pero como apenas tiene, pues le voy a meter un poquito de leche normal, que tampoco pasa nada, vais a ver que es un chorrito de nada, que se me olvidaba. Bicarbonato, lo mismo, un poquito va a ayudar a que crezca y a que esté esponjoso y como siempre un poquito de sacarina líquida, que es lo más rápido para no añadir azúcar y que estén un poquito dulces. Estos son los ingredientes. Yo voy a echar unas cantidades para hacer dos gofres o para hacer tortitas, te pueden salir incluso unas cuatro tortitas pequeñas así, ¿vale? O sea que para una cantidad de hidrato que vais a ver que es muy poca, porque solamente le voy a meter 50 gramos de harina y un plátano, van a salir, pues eso, dos gofres grandes o unas cuatro tortitas pequeñas, lo que para una persona está más que de sobra, para enchufarte ahí pa, 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 un buen desayuno o una merienda de lujo. Así que, vamos al lío. ¡Ay! ¡Qué cansancio de hablar! A mí es que me gusta más comer que hablar, ¿sabes? Así que empezamos, vamos con lo primero, harina. Yo, como os he dicho, voy a hacer una cantidad para una persona, un buen desayuno para una persona, 50 gramos de harina, no sé si se ve, pero bueno. No se ve, me cago en todo, voy a tener que estar moviendo la cámara. Primera parte, 50 gramos de harina. Echamos aquí, tiqui, 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 30, 40, 53 gramos. Ya sabéis que no pasa nada, así te pones un poquito más fuerte, ¿vale? El huevo lo metemos entero. Pa' dentro. Lo mismo, el plátano entero.
Tampoco os recomiendo que esté muy verde porque no lo vais a poder machacar, ni a lo mejor súper maduro, en plan ya abollado, de eso que se ve negro, ¿vale? Yo que sé, algo intermedio, pues un plátano normal, tampoco tiene más misterio, ¿no? Le vamos a meter la mitad del yogur este, estos son 150 gramos, ¿vale? Yo le voy a meter la mitad para que no sea tanto, porque si no va a crecer demasiado la mezcla. He traído otro tenedor cuando ya tenía aquí uno, así soy yo. Entonces le metemos medio yogur, suficiente. Le metemos un poquito de sacarina líquida, la podéis encontrar en el Mercadona, en el Ahorramás, donde te dé la gana. ¿Por qué la uso así? Porque obviamente no le vas a meter aquí una pastilla de sacarina, porque no la vas a deshacer ni de blas. Entonces, esto es lo mejor. Siempre le damos tiqui tiqui tiqui. Le damos tiqui tiqui tiqui. Un par de vueltas, tampoco, esto es a ojo, ¿vale? Endulza un montón, entonces yo suelo dar como dos o tres vueltas, suficiente. Un poquito de bicarbonato, como hemos dicho, esto va a hacer también que la mezcla esté más esponjosa, que es importante cuando haces un gofre y cuando haces unas tortitas, ¿vale? Porque no es lo mismo un crepe que unas tortitas, un crepe fino o una tortita en plan americano que esté esponjosa. Esto y la levadura es la clave, más o menos una media cucharada, ¿vale? Pues yo qué sé, media cucharada para adentro, ¿vale? Aquí tenemos, a ver si ahora por hacer el gandul se me cae el huevo al suelo y la armo, ¿vale? Tenemos los ingredientes, paso siguiente, aplastamos el plátano y lo mezclamos todo, ¿vale? Por eso os he dicho que es importante que el plátano no esté verde, porque es que si no, este paso va a ser un fiasco total. Y también va a estar un poquito más dulce si el plátano obviamente está dulce. Queda poco, ¿vale? Yo que estoy mal. ¿Eh? Yo que estoy mal. Como que os he dicho siempre, pues si no habéis entrenado, esto os sirve un poco de entrenamiento. Porque le tenéis que dar aquí con el hombro. Va quedando una mezcla. Seguimos aplastando y mezclando todo. Mirad. Ahí está todo, como veis. Está muy pastoso, que es importante para la mezcla, ¿vale? Porque si os pasáis de líquido, no vale para nada. Para hacerlo un poquito más líquido, viene el punto de la leche de almendras, esta. Le voy a echar un poco, esto igual es a ojo, ¿vale? No tiene una medida, sino bueno, echáis un chorrito, queda, a ver si igual no la lío y echo toda la leche al suelo. Lo mezcláis para darle un pelín más de que esté líquido, o sea, tanta pasta. Ahora, mirad cómo está la cosa. Mucho más líquido, sigue estando espeso, os he dicho que es importante porque si no os va a quedar pues unos crepes o yo que sé que os va a salir. Entonces tiene que estar un poquito espeso, pero no tanto, que pueda fluir, digamos. Esto lo podéis meter en una sartén, lo podéis meter en una plancha y hacer tortitas rollo americanas, que vais a flipar lo buenas que están. Yo hoy voy a hacer gofres, pues porque es más divertido. Y ya que tengo la máquina, pues la voy a usar. Esta máquina, pues creo que ha sido comprada en Amazon o en algún sitio así, y no son caras, en verdad, ¿vale? Habrá costado, yo que sé, 20 euros como mucho. ¿Veis? Pues tiene la placa para hacer la forma del gofre, y esto es lo que vamos a utilizar hoy. Y bueno, mientras que se calienta, como os he dicho, estas son las cantidades para una persona. Si queréis hacerlo para más personas, solamente pues tenéis que ajustarlo a las cantidades que te he dicho. Si en vez de 50 echas 100, si en vez de un huevo echas 2, si en vez de un plátano le echas medio más, un poquito más de leche, tal, o sea, ya está. ¿Vale? Tú ajústalo como quieras. Con esta cantidad come una persona muy bien, o si no eres de mucho comer, comen dos. Si eres un poquito gocho, pues a lo mejor tienes que echar más cantidad y ya está. ¿Tienes hambre? Yo sí. ¿Quieres comer? Sí. Bueno, esto ya está caliente, se ha quitado la lucecita, así que vamos a por ello. La abrimos y aquí se viene la magia. Mirad cómo ha quedado la mezcla. Entonces, con cuidadico, echamos en el medio. Y lo echamos en el otro también. Lo extendemos un poquito. Qué bien huele. Esto es una receta fit, pero sin ser fit, porque vais a ver qué sabor, qué espectacular va a quedar esto, ¿eh? O sea, esto es otro nivel ya de fitness. Ha sobrado un poquito que me daría para hacer otro. Ahora, puede ser
que efectivamente haya echado mucho y se desborde. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Cerramos. Esto es que me he pasado. Se está desbordando. Se nos sale todo el gofre, macho. Dale, a ver, se le ha olvidado echar aceite. Vamos a dejar un poco. Y mirar, vamos a abrir la maquinita. Mirad qué pinta tiene esto, ¿vale? Lo que os digo, se me ha desbordado un poco, pues bueno, las cantidades hay que ajustarlas y luego habrá que limpiar. Y mirar, una vez sacados, aún así me ha quedado masa para hacer otro pequeño, que la verdad que yo creí que iba a dar para dos, que ya los había hecho otro día, hoy no sé qué ha pasado. Y aquí tenemos las tortitas, un café que no puede faltar nunca. Esto es lo único que no es fit, pero bueno, yo como es para ella, pues porque le eché un poquito, tampoco pasa nada. Este sirope cero, que es como de agave, que la verdad que está bastante bueno. Obviamente, pues sabe muy dulce, pero bueno, puede dar el pegote. Ya sabéis, este es de Procis, hay un montón de marcas. De todas maneras, si quieres comprar en Procis este o cualquier otro producto, con mi código de descuento, este de aquí abajo, tenéis un 10%, ¿vale? Aparte de unos regalos, a medida que vais gastando X dinero, os van regalando un shaker, este mes avena, tal, tal, tal. Así que echar un vistazo y ya sabéis, si usáis el código, tenéis 10% de descuento y seguís ayudándome a mí a que siga creciendo y apoyando el canal. Así que, ya, como vemos, pues ya está atacando la tortita detrás. Entonces, se acaba de levantar porque esto es real, yo me he ido a hacer cardio. Tal cual he venido, la he preparado el desayuno y ella acaba de levantarse, pero tal cual. Esto es real 100%. También que ella... no le suelen gustar las cosas, así que hago como muy falsas. Entonces, vamos a ver estos gofres. Y yo tengo que ser con nata. Con bien de nata, que es lo único. ¡Ah! ¡Cari, eres tonto! ¡Cari, eres tonto! ¡Que creía que era de verdad! ¡Qué asco! ¿Y tú cómo sabías dónde estaban? No me gusta. ¿Por qué haces eso? ¡Cari! Esas cosas te las dejaste yo a ti, ¿no? ¿Qué pasa? Se compraron. ¡Qué asco! ¡Qué oso! Hay que... Hay que decir que esto me lo intentaste liar tú y te la he devuelto hoy. Mirad lo que me compró y que me metió. Mirad, es que mirad qué asco. Sí, que se lo metí en la cama y le llené toda la cama de cucarachas y no se enteró. Y es que me lleno de cucarachas la cama y estuvo una semana intentando hacerme la broma con las cucarachas. Lo que pasa es que soy tan empanado que dice que me tumbaba encima de ellas. No se le puede hacer bromas porque se tumbó encima de ellas. Tenía cucarachas por las piernas y por todos lados y ahí estaba roncando como si no hubiera mañana. Y ni me enteraba. Y hoy me ha tocado devolvértela, así que lo siento mucho. Lo siento. Pero me ha tocado devolverla. Pero mirad qué asco, ¿vale? Con lo divertido que hubiera sido. Mirad qué asqueroso. En verdad, eso para un vídeo era para un vídeo y me lo jodiste. Ya lo sé. Pues hoy te la he devuelto yo a ti. Pero bueno, el caso, vamos a ver las tortitas. Yo es que ya he desayunado porque, como os he dicho, llevo bastante tiempo. Ya no hay más. Lo único malo que tiene, un poquito de nata, pero bueno, que si le queréis echar lo que os he dicho, el sirope o directamente nada. Va a ver el veredicto. Si quiere le podemos poner aquí la... Qué asco, es que me da, sé que es falso y me da hasta asco. Por un poco de esto... Que sí, hombre, ese sirope está bueno. Me parece que es como mermelada. Por eso no me hacía tanta gracia. No, pero es como sirope de arce, no de tortita, porque a ver, eso tiene mucho azúcar, pero bueno. ¿Cómo está? Yo no los he probado sin nata, pero con la nata es otro mundo. ¿Podría valer como gofre de verdad? No tienen el olor de un gofre cuando pasas por un puesto. Hombre, no tiene mierda. No son los mil ingredientes que hay. Efectivamente, para una persona que esté a dieta, que le esté costando que se pueda levantar y ver solamente el hecho de ver un gofre en el plato, yo creo que eso te anima mazo, te quieres poner togocho y al final es fit. Mirad, ¿vale? Qué pintita. Y eso es todo, ya está, desayuno preparado. La voy a dejar ahí que desayune tranquila, sin la cámara, porque es un tostón. Y bueno, ahora voy a limpiar un poquito la máquina y ya está. Como os he dicho, me ha quedado incluso para hacer otro, que lo voy a dejar para merendar. Y ya veis, un desayuno, os lo recomiendo más como desayuno o como merienda, de fin de semana. Para seguir vuestra dieta, lo ajustáis los macros que necesitáis y no saltáis la dieta, coméis unos gofres o unas tortitas, le metéis un sirope cero, un cafetito y es lo que os digo, os vale totalmente como si estuvierais comiendo de verdad unos gofres o unas tortitas sin saltaros la dieta y para seguir y no fallar.
Seguro que alguien me pregunta que si se le puede meter proteína. Yo realmente no lo he probado, no le quiero dar ese sabor de la proteína. Porque antes que eso lo que haría sería comerme unos gofres acompañado de un batido de proteína. Le metes el sabor que más te guste, mezclas un poquito de leche con un poquito de agua y ahí ya sí que lo has bordado porque te estás comiendo... Me pica la nariz. Estás comiendo por un lado todo el hidrato, que sería la harina, el plátano, ¿vale? Lo que sería la masa. Y por otro lado la proteína con tu batido. O sea que estarías haciendo una merienda o un desayuno perfecto. Solamente le faltaría añadir un poquito de grasa, que yo en este caso no lo he hecho porque a ella no le gusta, que le metería un poquito de crema de cacahuete por encima, ¿vale? Eso es lo que haría. Probar la receta y decirme qué os ha parecido. A ver si ayuda. Nada más, guerreros, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora, que le den. Pam, 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 pim, pum. ¿Vale? Me cago en todo. Voy a hacer gofres, ¿vale? Porque tengo una máquina que me compré porque soy un loco y tengo 100.000 máquinas para cocinar y hacer un montón de cositas, ¿vale? Pero hoy os voy a... ¿Qué estoy diciendo?